12 de septiembre. Saludos, amigos oyentes. La meditación para hoy se titula Yo te estaré mirando. Primera de Tesalonicenses 2:11 nos dice: También sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Administrador, Pablo sabe que el mensaje viene de Dios, no le pertenece, le ha sido confiado en calidad de préstamo. Y lo administra fielmente. No es un dinero para guardar, ni un tesoro para esconder. Es necesario invertir el capital, producir y hacerlo crecer. Pablo sabe que no es el dueño, es un comisionado. Sabe que tiene que rendir cuentas. Lo trataron de mercenario y pensaban que quería ganar dinero con este mensaje. Pero él está seguro delante de Dios y de los hombres de ser un fiel administrador de todo el mensaje de Dios. Paternal. Pablo era padre espiritual de los creyentes y un buen padre cuida, sostiene y ejemplifica. Pablo vivió una vida santa, justa, íntegra, irreprensible, siempre próximo a la gente. Exhortaba, animaba y consolaba. Los hijos espirituales necesitaban un ejemplo a seguir más que una disertación para escuchar. Maternal. En Primera de Tesalonicenses 2:7, Pablo dice que tuvo ternura y los cuidados tal como lo hace una madre. Pablo no los dejó en manos de niñeras. Él mismo, que les predicó, siguió orando por ellos y ahora les escribe, los visita y les dedica su tiempo y energía. Fue amoroso, paciente y perseverante. Mi madre fue una mujer luchadora. Salió de Italia con 14 añitos, huyendo de la guerra, y se abrió paso en la vida, sin estudios, sin conocer el idioma, pero conociendo a Dios. En la fábrica donde trabajaba, le daban unas galletas para su almuerzo. En vez de comérselas, las traía a la casa para mi hermano y para mí. La he visto trabajar, incluso ayudando a mi padre a construir la casa. Ahora quiero detenerme en un detalle. Ella me llevaba todos los días de la mano hasta la escuela, que distaba a unos 700 metros de la casa. Lo hizo hasta aquel día en que me ayudó a cruzar la avenida. Me colocó en la vereda que iba directo a la escuela. Ya sin otras calles que cruzar, me dijo, ve tranquilo, yo te estaré mirando. Y así fue. Caminé solo, sabiendo que lo hacía bajo la atenta mirada de mi madre. Cada vez que giraba la cabeza, ahí estaba ella, acompañándome con su mirada. Con la fidelidad de un administrador, la protección de un padre y el amor de una madre, caminemos rumbo a la eternidad bajo la atenta mirada de Dios. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.